Bueno, pues hola a todos y a todas. Lo primero que queríamos hablarles es de la situación de la justicia en este país y de una propuesta. Lo primero es que les anuncio que vamos a presentar desde Unidas Podemos un cambio para el acceso en la carrera judicial para hacer un sistema similar a un MIR y acabar con el sesgo de clase. Todo el mundo ha podido leer las declaraciones de Enrique López este fin de semana. Son unas declaraciones que dicen que el Partido Popular básicamente controla la justicia. Hay que decir, nos parece importante señalar, que Enrique López no solamente es el portavoz de justicia en el Partido Popular a nivel estatal, sino que también era quien intermediaba entre Bárcenas y el Partido Popular cuando era juez de la Audiencia Nacional y que ha sido puesto por Casado para las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial. Tenemos un problema con la justicia en este país, esto es evidente, y yo creo que las declaraciones del señor Enrique López lo vuelven a demostrar. Son unas declaraciones que demuestran que se dedican a chantajear con la justicia desde el Partido Popular. Son unas declaraciones que son un insulto a los jueces, a las juezas que sí que hacen bien su trabajo, que sí que toman adecuadas decisiones, justas decisiones desde su trabajo. Son unas declaraciones que demuestran el control del Partido Popular de la justicia en este país y que demuestran que el Partido Popular quiere seguir controlando la justicia en este país y que cuando propone un sistema de elección diferente para el Consejo General del Poder Judicial, que lo elijan los propios jueces, lo que quiere decir es que quieren seguir controlando la justicia de este país y también el Poder Judicial de este país. Pero yo también creo que es un acto de sinceridad, es un acto de sinceridad por parte del señor López, y con ello concluimos que hay que hacer dos cosas importantes en este país de cara a la justicia. En primer lugar, renovar el Consejo General del Poder Judicial para que deje de estar secuestrado por parte del Partido Popular, para que se renueve y que sea, por fin, un órgano con legitimidad democrática después de tanto tiempo sin legitimidad democrática. Y, en segundo lugar, también pensamos que hay que reformar el acceso a la carrera judicial, insisto, con un sistema similar a un MIR y que acabe con esas barreras de exclusión socioeconómicas que generan sesgos de clase y que hacen que muchas personas que quieren acceder a ser jueces en este país, que tienen pues una vinculación con lo que le pasa a muchas personas en este país, que puede ser no poder pagar el alquiler y tener que sufrir un desahucio, no poder pagar la luz, tener abusos laborales por parte de su jefe en su empresa, no empaticen con esas situaciones, sean totalmente ajenos a esas situaciones y que tomen decisiones malas, no justas, porque hay un sesgo de clase e ideológica. Y también hace este sistema que haya jueces como Enrique López que ascienden gracias a tener sintonía y facilidades por parte del Partido Popular. Por tanto, nos parece necesario, urgente, que en este país se reforme el acceso a la carrera judicial, que se avance hacia un sistema con itinerario público, donde haya también becas para que todo el mundo pueda acceder independientemente de su situación económica y liberar la justicia del control del Partido Popular para democratizar la justicia. Esto nos parece fundamental y por eso les anunciamos esta presentación de una reforma de ese acceso a la carrera judicial. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Yo quería empezar hablando de quizá el principal problema que tenemos hoy en la sociedad española, que es la factura de la luz, un recibo que es inasumible, inaceptable. Es cierto que el Gobierno de España ha tomado ya medidas, pero desde Podemos entendemos que el Gobierno ha de ser más ambicioso, ha de ser más valiente y ha de ser más audaz en esas medidas. Que para bajar de forma sustancial la factura, que para minorar de forma estructural la factura de la luz, es ineludible hacer frente al oligopolio energético. Por eso, desde Podemos, seguimos reclamando esas medidas de calado, medidas de fondo, como la creación de una empresa pública de energía que aporte transparencia y competencia al mercado y que también haga frente a ese oligopolio eléctrico. Abogamos por recuperar para lo público los saltos hidroeléctricos cuya concesión vaya expirando, vaya caducando, y también, como bien sabéis, apostamos por regular
el mercado por fijar un precio a la energía nuclear y establecer un precio máximo a la energía hidroeléctrica, algo que ya sucede en países como Francia, algo que está perfectamente permitido por la normativa europea. También consideramos imprescindible acelerar las medidas que ya se han tomado desde el Gobierno y quizá esta es otra diferencia que tenemos con el PSOE, los plazos. Nosotros creemos que hay que apremiar en los plazos, que hay que acortar los plazos y que, por ejemplo, los anteproyectos de ley para crear un sistema de sostenibilidad del sistema eléctrico y para reducir los beneficios caídos del cielo de las compañías eléctricas que se están haciendo como anteproyectos de ley, nosotros creemos que no se debe esperar a esa tramitación parlamentaria porque los plazos se demoran mucho, que la situación es lo suficientemente urgente y grave como para llevar adelante estas dos medidas a través del Real Decreto Ley, que se podrían implementar mañana mismo, y no esperar a esa tramitación parlamentaria a través de proyecto de ley. Y, por último, también consideramos importantísimo y esencial hacer verdaderamente efectivo algo que ya está en el acuerdo de Gobierno y es la prohibición de cortes de suministros básicos. Esto, como digo, está ya contemplado en el acuerdo de Gobierno, pero nosotros consideramos que no se está aplicando con la suficiente diligencia y que no se está siendo estricto en la aplicación de la prohibición de esos cortes de suministros básicos y es algo que, de llevarlo a la práctica de forma inmediata y efectiva, pues haría que muchas personas y familias que están angustiadas porque tienen que optar entre poner el aire acondicionado o poner la calefacción y llenar la nevera, bueno, pues que esas personas podrían tener la tranquilidad de poder hacer ambas cosas sin que vean sus suministros básicos cortados. El segundo tema del que os queríamos hablar es de la necesidad también perentoria y urgente de subir el salario mínimo interprofesional. Como bien sabéis, el propio presidente del Gobierno ha dicho que esa subida va a ser inmediata. Desde Unidas Podemos llevamos desde enero, desde el inicio del año, reclamando y exigiendo esa necesidad de subir el salario mínimo interprofesional. Hay 1,5 millones de trabajadores y trabajadoras que son los que más lo necesitan porque se encuentran en una situación de enorme precariedad y nosotras instamos y combinamos a que esa subida sea inmediata y nos gustaría que se produzca o se pueda producir dentro del diálogo social con el acuerdo de todos los actores que lo integran. Pero hemos de lamentar la posición de la patronal, hemos de lamentar la posición de la COE, que se niega a cualquier tipo de subida, por pequeña que sea, y entendemos que esa posición de la patronal es más una posición política que una posición técnica. Y ciertamente es lamentable, es penoso, que con la que está cayendo, que con la crisis económica y social devenida de la pandemia, la patronal se niegue a subir e incrementar ese salario mínimo interprofesional. La subida se va a dar de forma inmediata y nosotros lo que esperamos es eso, es que en los próximos días, si es posible en las próximas horas, se lleve a la práctica esa subida del SMI, porque se ha demostrado que esta medida es la mejor fórmula para luchar contra la pobreza y que también es una medida que se ha mostrado muy eficaz para erradicar la brecha de género. De hecho, desde la anterior subida del SMI se ha reducido, se ha minorado la brecha de género en 2 puntos. Y, por último, nos sigue preocupando muchísimo, y esto enlaza con lo que os ha comentado Isa anteriormente, nos sigue preocupando mucho la galopante corrupción del Partido Popular, que utiliza el Poder Judicial como parapeto, como escudo y como cortafuegos de su corrupción. Yo creo que hay estos días dos ejemplos palmarios y paradigmáticos de cómo el Partido Popular está utilizando a jueces de su cuerda, a jueces afines, y esto no lo digo yo, lo decía, como bien decía Isa, lo dice el propio Enrique López, cómo el PP utiliza a jueces de su cuerda para tapar casos de corrupción. Y el ejemplo palmario es lo que está ocurriendo con la operación Kitchen, una operación de presunta corrupción, creemos que clarísima, y como el juez García Castellón pues ha cerrado en falso una investigación y es la propia Fiscalía la que está pidiendo, la que está requiriendo al juez Castellón a que realice nuevas investigaciones para no cerrar en falso esa operación Kitchen. También lo hemos podido ver en el día de hoy con los chanchullos en los que está envuelta la señora Esperanza Aguirre
en las que hay pruebas más que evidentes de que se ha simulado una donación para poder vender un cuadro de Goya. Creemos que pues es el ejemplo de cómo el Partido Popular sigue inmerso en esa lacerante corrupción y maneja a su antojo a una buena parte del Poder Judicial que, como dice el propio Enrique López, el conseguidor de Pablo Casado a nivel judicial, bueno, pues cuentan con el apoyo de gran parte del Poder Judicial, algo que es, a nuestro juicio, antidemocrático y que socava pues el Estado de Derecho en nuestro país. Y estas eran las principales cuestiones que os queríamos trasladar, pero si tenéis alguna pregunta, pues encantados. Gracias. Varias, sabemos sobre Enrique López, él mismo aclaró, aunque estaba clarísimo que era, que no es que él tenga el PP el apoyo de los jueces en general, sino a su propuesta de que sean los jueces quienes elijan a los jueces. Pregunto, ¿qué diferencia hay entre vuestra propuesta de reformar el acceso a la carrera judicial y la que ya anunció hace tiempo Íñigo Errejón, que hay que reconocer que fue el primero que lo dijo? ¿Hay alguna diferencia? Esto, en caso de que vaya a incluir vuestra propuesta la posible elección de miembros del CGPJ por sorteo, como incluía la propuesta de Íñigo Errejón, que incluía el MIR para los jueces. Y finalmente, ¿sabéis ya si el suministro, la garantía de suministro vital mínimo energético que contempla el PSOE coincide con lo que ha venido pidiendo yo, Ione Belarra, de la suspensión del corte de suministros? Gracias. Bueno, pues sobre la pregunta respecto a la justicia, bueno, son dos propuestas diferentes. Evidentemente, nosotros llevamos tiempo insistiendo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, en ese sentido, lo que decimos es lo que dice la Constitución española, que es un órgano del Estado, un poder del Estado que tiene que tener legitimidad democrática. Y, en ese sentido, seguimos defendiendo que tiene que tener esa legitimidad democrática por parte del Parlamento frente a una propuesta del Partido Popular que nunca han apoyado, que es una excusa a un debate que no quieren resolver, pero que en todo caso cuando salen con una propuesta como la que ha salido el Partido Popular se demuestra que lo que quieren seguir haciendo es controlar el Consejo General del Poder Judicial, dando por hecho que tienen mayoría dentro de él los jueces de este país. En segundo lugar, respecto a la propuesta concreta en relación a el acceso a la carrera judicial, bueno, esto es una cuestión y una situación con la cual se lleva hablando y discutiendo desde hace tiempo por parte de numerosas asociaciones de jueces y juezas, porque es evidente el problema que hay en este país en torno a que no hay un itinerario público que permita que una persona, independientemente de su situación o la de su familia socioeconómica, pueda acceder en igualdad de condiciones que una familia más adinerada a ser juez o fiscal. Esto pasa en este país porque, al no haber ese itinerario público, las personas se tienen que dedicar durante numerosos años a estudiar una oposición sosteniéndose ellos mismos o ellas mismas, y posteriormente, después del acceso a la plaza, se pasa a un sistema, digamos, de escuelas privadas en el que, bueno, pues no se garantiza esa igualdad de condiciones para todos y para todas. En ese sentido, estamos trabajando sobre esta propuesta, no la tenemos definida, sabemos que es urgente para este país y próximamente avanzaremos la propuesta concreta, que, insisto, es un itinerario público al estilo similar a un MIR, que pueda hacer que esas barreras se acaben, se eliminen y que haga que pues, quien accede a esa plaza de juez o de fiscal tenga pues, los méritos y las capacidades que establece esa oposición independientemente de ese nivel económico. Insisto, es una propuesta que debatiremos, es un debate potente el que puede haber dentro del mundo de la justicia en relación a esto y próximamente lo concretaremos y lo anunciaremos. Y en cuanto a tu segunda pregunta, vamos a esperar a ver qué lleva el Partido Socialista al Consejo de Ministros mañana. Ya se ha anunciado que van a llevar una serie de medidas. Nosotros lo que pedimos es que esas medidas sean ambiciosas, es que esas medidas sean valientes. Y en cuanto a la medida concreta de la prohibición del corte de suministros básicos, no debería haber ningún debate porque ya está, insisto, incardinada en el acuerdo de gobierno que tenemos con el Partido Socialista. Lo que debe entender el PSOE
es que los acuerdos están para cumplirlos y lo que debe entender el Partido Socialista es que la ciudadanía no puede esperar más. Y algo tan de sentido común como la aplicación de un acuerdo de gobierno con nuestro socio mayoritario que impide el corte de suministros básicos de la ciudadanía es algo que no debería ni tener que debatirse. No tendría ni siquiera que llevarse mañana al Consejo de Ministros. Lo que tiene que es aplicarse, y aplicarse ya. Nosotros confiamos en que el Partido Socialista, como ya de hecho ha venido rectificando en las últimas semanas, se dé cuenta de la situación tan preocupante en la que están millones de personas en este país, más de 6 millones de personas en situación de pobreza energética, y que la aplicación de un acuerdo de gobierno no debería estar sujeta a ningún tipo de debate, únicamente tiene que cumplirse. Con lo cual, nosotros mañana lo que esperamos es que se cumpla una vez más, que se cumpla lo que hace mucho tiempo se ha acordado. Hola, buenos días. Incido con el tema de la luz. Entiendo que con las medidas para evitar el corte de suministro básico, bueno, el Congreso debate hoy extenderlo hasta finales de octubre. Entiendo que se puede ganar un poco de tiempo en cuanto a las medidas que el Consejo de Ministros prevé aprobar mañana. Si desde Unidas Podemos no gustan o creen que son insuficientes esas medidas, ¿cuál será un poco la mesa de debate? ¿Será a través de presupuestos? ¿Será exigiendo al PSOE algo más, un paso más? ¿Cómo será? Gracias. Pues todas las vías posibles. Como te digo, nosotros en primer lugar lo que esperamos es que esas medidas que se presenten mañana sean medidas verdaderamente ambiciosas y sobre todo que sean medidas estructurales, que no sean medidas coyunturales, porque es obvio, es indubitable que en invierno podemos encontrarnos ante el mismo problema, que si no se ponen remedios verdaderamente de calado, si no se establecen medidas estructurales, nos encontraremos constantemente con el mismo problema. Esto tiene mucho que ver con lo que les comentaba de hacer frente al oligopolio energético. El Partido Socialista tiene que entender que muchas veces hacer política es elegir, y en este caso hay que elegir entre contentar o seguir contentando al oligopolio energético o contentar a buena parte de la ciudadanía española. Nosotros en Podemos lo tenemos muy claro, estamos con la ciudadanía, estamos con la gente, y eso nos va a llevar a enfrentarnos al oligopolio energético, y lo decimos con total normalidad y con total naturalidad. Con lo cual, si mañana las medidas que plantea nuestro socio de gobierno son insuficientes o no son tan ambiciosas como nosotros propugnamos, bueno, pues buscaremos vías tanto a nivel de presupuesto como seguir convenciendo a nuestro socio de gobierno. A lo largo de todos estos meses, creo que se ha demostrado ya en muchas ocasiones que en nuestras relaciones con el Partido Socialista la perseverancia es esencial, y que durante estos meses y durante estas semanas al final hemos logrado que el Partido Socialista varíe su voluntad inicial. Yo creo que el ejemplo del salario mínimo interprofesional es paradigmático. Hace muchos meses, bien sabéis, que el PSOE no quería, no era proclive a subir el SMI, y bueno, hace escasas semanas el presidente ha dicho que la subida va a ser inmediata. Creemos que con el tema de la luz pues estamos en las mismas. Al PSOE le cuesta mucho moverse y nosotros estamos para convencer a nuestro socio de gobierno, perseveraremos, insistiremos y estamos convencidos de que al final, como ha pasado con otros temas, acabaremos convenciendo a nuestro socio de gobierno. Yo tenía un par de preguntas. En primer lugar, sobre esta propuesta de un MIR para acceder a la carrera judicial. En primer lugar, les pregunto sobre por mero desconocimiento, ¿no?, del funcionamiento actual de la propia oposición, pero no sé realmente cuál es la diferencia entre un MIR, que al final es un examen oposición, como puede ser otra oposición, con la posición que existe actualmente para acceder a la carrera judicial. Y en segundo lugar, y quizá enlazado con esta pregunta, es cierto que para un MIR también es necesario mucho tiempo de estudio, también es necesario en muchas ocasiones preparación en academias específicas, y eso al final también lógicamente tiene un sesgo de clase, porque no todo el mundo se puede dedicar 24 horas durante un año a prepararse el MIR. Entonces, quería preguntarles cómo, digamos, con su propuesta de establecer un MIR judicial se combate ese sesgo de clase, que al final, bueno, pues al ser un examen que hay que preparar largamente, se seguiría produciendo. Eso en primer lugar sobre su propuesta. Y en segundo lugar, les quería preguntar sobre una cosa que ha dicho el portavoz, de que habría que acelerar las medidas que ya se han puesto en marcha, que están en fase de proyecto, de anteproyecto de ley.
Hoy, si no me equivoco, se debate el debate a la totalidad de el proyecto de ley de creación de un fondo para sufragar el coste de implantación de las renovables, y no sé si ustedes van a pedir en el Congreso o van a negociar con el Partido Socialista que esto, ya que este proyecto ya está en el Congreso, se tramite por la vía de urgencia, de lectura única, si van a intentar acelerarlo de alguna forma el trámite. Gracias. Vale. Bueno, pues con la pregunta que haces, bueno, en primer lugar, no quiero adelantar la propuesta allá donde faltan cuestiones que concretar, ¿no? Porque creo que hace flaco favor al debate que se puede tener, no solamente entre Unidas Podemos, sino con la sociedad civil y con, fundamentalmente, los primeros afectados y afectadas, que son quienes quieren acceder a una plaza de juez o de fiscal, ¿no? Pero básicamente el sistema que hay actualmente no solamente genera que quien quiera acceder a una plaza tenga que sostenerse durante numerosos años como para acceder a una oposición, sino que el sistema hace que las escuelas privadas sean las que posteriormente, después del acceso a la plaza, son las que permiten ese ascenso a esa plaza, digamos, después de la oposición sean las que permiten el acceso a la plaza. Para nosotros es importante que haya un itinerario público que no solamente reduzca esas dificultades en el acceso, que evidentemente es obvio que siempre existen y existen con el conjunto de la educación superior, ¿no? Pero que la reduzcan enormemente frente a la situación que hay en este momento, que potencien la igualdad en el acceso, que pueden ser gracias a becas, como también se favorece esa igualdad en el acceso, desde luego que tiene que ser gracias a becas también, y que permita también que haya un sistema, digamos, transparente, público, desde el inicio en el que se inicia la carrera de Derecho hasta que realmente se termina ejerciendo como juez o jueza, transparente, público, con todas las garantías, y que no suceda que posteriormente pues hay pagos en B o afinidades que determinan el acceso a una plaza pública. Y en esto estamos trabajando y concretaremos próximamente. Y en cuanto a su segunda pregunta, yo a los dos anteproyectos de ley que me refería, son dos ámbitos en los que ya el Gobierno, con nuestro socio mayoritario, hemos llegado a un acuerdo, que es tocar los beneficios caídos del cielo, que es la primera vez en la historia de este país que se hace, y la creación de ese fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico. Eso ya se ha acordado, eso ya se ha puesto en marcha. El problema es que la gente, como digo, no puede esperar. Y la tramitación parlamentaria de estos dos anteproyectos de ley puede dilatarse, puede demorarse mucho en el tiempo. Nosotras consideramos que con un Real Decreto Ley esto podría entrar en vigor mañana mismo. Y esto haría que se saquen de la factura de los consumidores, de la factura de la luz de los consumidores, 8.000 millones de euros. Con lo cual esto podría mitigar el problema de forma importante. Con lo cual, en relación a estos dos anteproyectos de ley, claro que estamos hablando con el Partido Socialista para intentar llevarlos por la vía del Real Decreto Ley para acortar de forma importante los plazos. En cuanto a la votación de esta tarde, yo creo que es un tema que está ligado, pero que no genera el consenso a nivel de nuestro Gobierno, que ya está plasmado en un anteproyecto de ley. Con lo cual, yo me refiero a esos dos anteproyectos que creemos tienen que llevarse a la práctica ya y eliminar ese proceso de tramitación parlamentaria que se demoraría muchísimo y que al final lo que produce es que la factura de la luz no se reduzca con la intensidad y con la brevedad que nosotros queremos que sea. Buenos días, portavoces. Yo les quería preguntar si consideran adecuado que el Poder Judicial haya invitado al rey Felipe VI a la entrega de despachos en Cataluña a vista de la polémica que hubo el año pasado con esta cuestión. No nos parece sorprendente. Lo dejamos ahí. Buenas tardes. Yo quería preguntar por la mesa de diálogo en Cataluña. ¿Qué propuestas concretas va a llevar Unidas Podemos? Bueno, yo creo que, en primer lugar, hay que decir que es una muy buena noticia que se produzca la primera reunión de esa mesa de diálogo, que tras muchos años de enfrentamiento y de conflicto es hora ya de desbloquear la situación, es tiempo de acabar con la parálisis existente
y que es muy buena noticia desjudicializar un conflicto que es eminentemente político. A partir de ahí, nosotros vamos a ir a esa mesa de diálogo sin líneas rojas y con la intención de alcanzar un acuerdo. Yo creo que es momento de que todas las partes puedan exponer sus posiciones políticas sin ningún tipo de inconveniente y que tenemos que ir con ese espíritu de hacer política con mayúsculas. Y eso implica dialogar, escuchar, acercar posturas y tender puentes. La posición de Podemos yo creo que es de sobra conocida, pero nosotros vamos con esa intención de poder llegar a un acuerdo e, insisto, encauzar por esa vía política del diálogo y de la escucha un conflicto que lleva demasiados años judicializados. Es una muy buena noticia que se produzca esa primera reunión de la mesa y yo creo que el espíritu por parte de todas las partes tiene que ser ese, el acuerdo sin líneas rojas y en aras de desencallar un problema que es evidente, su solución pasa por el diálogo y por la construcción de un acuerdo que beneficie y satisfaga a todas las partes. Vale, pues muchas gracias a vosotros y a vosotras. Muchas gracias.